suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Está obligado el revisor fiscal a auditar los estados financieros de periodos anteriores al periodo para que fue contratado? No pensemos en auditar los estados financieros de periodos anteriores porque no terminaríamos nunca. Es decir, si yo recibo un compromiso de auditoría del año 2022, entonces voy a auditar el 2021. ¿Y quién me asegura que del 2020 también esté bien? Entonces tendría que auditar el 2020 y así me iría hasta que nació la empresa. Lo cual, aparte de impracticable, pues sería más impracticable aún, yo creo, porque eso no se va a poder hacer. Pero sí estamos obligados a realizar unos procedimientos sobre los saldos iniciales. Entonces, debido a eso, nos vamos a apoyar en NIA 510. Ya le van a dar una leída más o profundidad, pero tengan en cuenta que me habla de los trabajos iniciales, los balances de apertura. Cuando yo recibo una auditoría como cliente nuevo, tengo que obtener algunos aspectos importantes. Conocer si las políticas han sido consistentes. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Ah, pues el dictamen me puede servir. Los estados financieros de por lo menos 2 años me pueden servir, a ver si ha habido cambio en políticas. Las indagaciones me sirven. Las declaraciones me sirven. ¿Listo? Si ha habido cambios o no. Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados, si de ser así, conseguirme por lo menos el dictamen. Por lo menos, si puedo obtener los papeles de trabajo y creo que no me sesgan dependiendo de la idoneidad del auditor, pues puedo ir a mirarlos, ¿por qué no? ¿Cierto? Siempre y cuando sea sobre la mesa, no es que los vaya a conseguir de forma ilícita o que nadie me vea, no, sobre la mesa con la administración y con el auditor, hacer un empalme sano. Lo más probable es que si es cíclico el cambio, después volvamos y encontremos y yo también le tire la pelota o le pase la batuta, ¿cierto? Entonces eso es importante. La naturaleza de las cuentas y el riesgo de errores de los estados financieros del periodo actual. Conocer efectivamente por qué, qué es, qué se registra. Si hay errores no corregidos, ¿ya? Indago qué errores no han sido corregidos, por qué, cuáles han sido las razones. Mirar la importancia relativa que se trabajó en su momento, si es un periodo recurrente, y si no, pues entonces conocerlo, cuál es la materialidad que ha sido trabajada. Insisto, sin ir a sesgarme. Eso queda a juicio y a criterio del auditor. ¿Listo? Políticas apropiadas y consistentes. Si es, como decía ahorita, si es apropiado, si es posible conocer los papeles de trabajo, por lo menos los más relevantes del auditor anterior, tengo que evaluar la idoneidad y la competencia del auditor anterior, sino para qué voy a desgastarme, ¿cierto? Entonces, si no era muy, muy ortodoxo, si no era muy organizado en la información, pues no me va a servir, entonces no lo utilizo para nada. ¿Qué me dice también esta NIA? Si en algún momento fueron auditados y yo crea que hay errores o no hay errores, pero los procedimientos no son suficientes, tengo que hacer procedimientos, sí, sobre saldos iniciales. Hombre, que es que yo no estoy seguro que esos procedimientos me aseguren la existencia de la propiedad planta de equipo. Pues voy y miro que exista la propiedad planta de equipo al saldo inicial, cuando recibo el compromiso. No vaya a ser que al final vaya y las mire y allá me salte el error y ya ese error quede sin corregir porque lo estoy avisando 3 días antes de la asamblea. Bien, entonces lo miro desde el comienzo. Mire esto importante, dice, para activos y pasivos corrientes, puede obtenerse evidencia como parte de los procedimientos como cobros o pagos en periodo posterior. Entonces yo voy y miro, ¿cuál era el saldo de cartera este año? ¿Cómo se ha recaudado? Pues si se ha recaudado, pues sí, o sea, parte del hecho que son reales. Si sigue quieto, digo, caramba, aquí hay un tema en los saldos iniciales. ¿Qué pasó? Esto damos la opinión a ver cómo quedó. ¿Listo? En inventario, sí, es más difícil obtener evidencia, pero si hay una toma física a comienzo de año o final o a mediados de año, pues no me espero al final, participo en la de mitad de año. ¿Listo? Y en los pasivos que son de largo plazo, no circulantes, normalmente voy a mirar estas contrapartes, los gastos, a mirar cómo quedaron, hallar esa razonabilidad. Puedo llegar a realizar confirmaciones, lo que a mi criterio y a juicio considere que es necesario para poder estar seguro de los saldos iniciales, sin hacer una auditoría completa.
pero sí puedo basarme en la relevancia, en la importancia relativa, en aquellos saldos con mayor riesgo y sobre ellos trabajar, ¿ok? Entonces no nos desentendemos de los saldos iniciales, no, de ahí para allá no es mi responsabilidad. Ojo que como son acumulativos, sí es mi responsabilidad,